Hola a todo el mundo. En esta segunda cápsula de formación vamos a terminar de ver las funciones de búsqueda avanzada de Google. La semana pasada vimos estas que figuran en la parte superior y hoy nos vamos a centrar en estos criterios que servirían para restringir resultados. El primero de ellos sería el idioma. Una búsqueda convencional no está limitada a ningún idioma, pero por algún motivo yo podría buscar, por ejemplo, resultados en alemán sobre Tikal. Al ejecutar la búsqueda, vemos que efectivamente todos los resultados que estamos encontrando pues están en alemán. Regresamos preferencias, búsqueda avanzada y podríamos hacer exactamente lo mismo filtrando por región. Nos permitiría limitar resultados procedentes de un país concreto. Y el siguiente criterio sería el de última actualización. Es bastante importante porque hay temáticas en las que se avanza muy rápido, en las que lo que era cierto hace un año o hace 2 años, pues ya no es cierto. Entonces, nos interesa encontrar cosas que tengan vigencia, ¿no? Por ejemplo, sin limitar temporalmente los resultados, yo podría buscar tutorial Excel. Y vemos que los resultados que encuentra, por ejemplo, este es de 2017, 2014, 2011, y este programa pues ha generado muchísimas versiones nuevas desde 2011, por ejemplo. Entonces, yo no quiero aprender una herramienta, digamos, sobre una versión que muy probablemente no es la que tengo instalada en mi equipo. Quiero encontrar resultados más actuales y lo podría hacer tanto desde preferencias, búsqueda avanzada, como desde aquí, herramientas. Podría aplicar este filtro y decir que quiero resultados del último año. Con esto me aseguro pues que los tutoriales, en este caso, son recientes y sirven para mi propósito. Preferencias de nuevo, búsqueda avanzada. Y el siguiente sería el criterio de sitio dominio. Por ejemplo, vamos a buscar, esto lo vamos a quitar, vamos a buscar resultados que estén en la web del diario Prensa Libre, que es prensalibre.com. Que contengan pues Jocotenango. Efectivamente, los resultados tienen Jocotenango y si os fijáis, el dominio de todos ellos es prensalibre.com, prensalibre.com. Con esto pues podemos conseguir buscar en un lugar concreto. Regresamos a búsqueda avanzada y lo último que quería ver es el criterio de tipo de archivo. Como su propio nombre indica, nos permitiría filtrar pues por una tipología concreta. Si estamos buscando pues informes o documentos finales, pues lo normal es que busquemos PDFs. Si quisiésemos buscar conjuntos de datos, buscaríamos un Excel, pues cualquier cosa que se os ocurra. Vamos a hacer esta búsqueda con PDF y salen pues resultados de Jocotenango en formato PDF. Esto es lo único que hemos hecho. Y con esto pues concluiríamos las funciones de búsqueda avanzada en Google. Si tenéis alguna consulta o comentario, pues lo podéis formular. Y como siempre, si os ha gustado, pues os animamos a compartir el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.